Particularmente esto va a ser una charla-taller, que principalmente lo que queremos acá es trabajar todo lo que sería entrevista de selección por competencias. Y por competencias vamos a estar focalizando principalmente las competencias blandas, que son las que generalmente el ingeniero recibido, que comienza a buscar trabajo, ve en las búsquedas, se necesita, por ejemplo, ingeniero electricista, con competencias para integrarse a un equipo formado, para ser proactivo, para ser creativo, para solucionar problemas. Bueno, vamos a estar viendo en qué consisten esas competencias y cómo se puede uno posicionar mejor frente a este tipo de entrevistas para tener algunas herramientas que no nos sorprendan en el momento de ser entrevistado. Porque por ahí cuando uno está siendo entrevistado no saben qué es lo que el entrevistador está mirando, qué es lo que está buscando, qué es lo que está viendo. Entonces sería como una forma, digamos, de darle herramientas para que sepan eso y se preparen en consecuencia. Y justamente, ¿cuáles son algunas de esas herramientas que se pueden utilizar? Y primero y principal, estar muy atento a la competencia o a las competencias que se están mostrando como importantes para el cargo que vos te presentas. Y luego, por ejemplo, si fuese una competencia como, por ejemplo, liderar equipos de trabajo, ya tener, anticiparte y fijarte cuáles son las situaciones de tu vida, en cualquier contexto que tengas, en las que has podido liderar, sea un equipo de fútbol, sea a lo mejor de alguna manera en un centro de estudiantes. O sea, ¿cuándo fuiste líder en tu grupo de estudio? ¿Cuándo desempeñaste el rol de líder? Porque generalmente en las entrevistas te van a preguntar eso. ¿En qué situaciones y cómo resolviste conflictos que se dieron cuando fuiste de alguna forma líder? Aunque sea de un grupo de estudio, puedes ser líder. Y estas herramientas son cuestiones que se pueden ir fortaleciendo a lo largo de la carrera incluso. Sí, porque todas las competencias, todas, por supuesto incluidas las blandas, se pueden aprender, se pueden desarrollar, se pueden diversificar. Y bueno, en ese sentido es que vemos este espacio como un espacio de aprendizaje para ellos.